Actualmente estoy en la cueva de Survival Tips en Aguadilla. Estamos aquí entrando ahora. Aquí solamente se puede venir temprano en la mañana antes de que la marea suba. Miren cómo están las olas y se vientan acá. Pero si usted viene temprano, logra el acceso antes de que la marea suba y puede estar un ratito aquí. Miren qué bello esto aquí, las piedras gigantes. Es bastante fácil para llegar aquí, lo que pasa es que pues si vienen tarde la marea ya subió y no pueden tener acceso a esta área. Se tienen que quedar en el otro lado allá de Survival Beach, que es la playa como tal, pero no pueden tener acceso a ver esta maravilla de la naturaleza. Miren el peñón gigante acá. Como está aguantado con estas otras rocas acá. Y aquí que se forma la cuevita debajo. Qué hermoso es. Ya lo saben, gente. Survival Beach en Aguadilla. Este es un video de Aventurando por mi Isla. Me pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Aventurando por mi Isla. Así que denle like y compartan el video. Reapertura del Parque Nacional de las Cavernas de Río Camuy. Pueden visitar este parque de miércoles a domingo. La entrada tiene un costo de $13 para niños de 4 a 12 años y un costo de $18 para adultos de 13 a 64 años. Comenzamos la aventura hacia las cavernas y este es uno de los lugares más espectaculares de Puerto Rico, siendo este el tercer sistema de cuevas más grande del mundo. De verdad que es una aventura que todo puertorriqueño debería hacer por lo menos una vez en la vida y todo turista que se encuentre en la isla o la visite, dese la vueltita porque es algo espectacular. El tour te lleva a la cueva principal, la cual es Cueva Clara. Esta tiene unas estalagmitas y estalactitas inmensas. Ya en el fondo de la cueva podrán ver esta abertura inmensa en el techo, de la cual cae un poco de agua. Es impresionante poder ver y disfrutar de esta parte de la caverna, sobre todo poder tomar video y tomarse la espectacular foto en esa área, de verdad que vale la pena. Una vez continuando el recorrido, siguen por toda la caverna y llegan nuevamente a una parte que es oscura. Podrán verlo aquí en el video, que da un poquito de miedo a la gente que le tiene miedo a la oscuridad, pero es súper. Ya una vez nuevamente en la parte de afuera de la cueva está este puente que es espectacular para tomarse fotos y videos. Una belleza, y por lo menos a mí en lo personal me gustó más hacer el tour a pie. Comenzamos la aventura de hoy hacia la Cueva de las Golondrinas en Manatí. Te vas a estacionar en la Poza de las Mujeres y vas a tomar un camino que hay a esa mano izquierda, o llega hacia la misma Poza de las Mujeres y comienza a subir por su parte izquierda, un camino de rocas que hay. Te aconsejamos llegar temprano porque el estacionamiento se llena bastante. Una vez en la vereda, tienes que ver este letrero que dice Cueva de las Golondrinas. Si como a los 5 a 10 minutos de caminar no ves ese letrero, detente porque estás bien perdido. Así que date la vuelta hasta que veas ese letrero. Vas a seguir a mano derecha en el letrero y vas a seguir la vereda todo el tiempo. Y va a llegar a la espectacular Cueva de las Golondrinas. Una vez aquí vas a poder ver las golondrinas volando, disfrutar de sus aguas cristalinas y de la tranquilidad del lugar. Te puedes meter dentro de la cueva y es una experiencia espectacular.